Manuel me ha escrito al chat, dice, es muy difícil investigar en el serum. Bueno, va a depender mucho de uno de dónde se haga el serum, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de investigar depende del tiempo, ¿no? Entonces, si tu serum es muy demandante de tiempo y no tienes siquiera tiempo para dedicarte a ti, menos vas a poder recabar información, etcétera, y menos vas a poder sentarte a redactar un documento, etcétera, leer, revisar, ¿no? Bibliografía, ¿no? Va a depender mucho, pero si te decides, si tu horario es puntual, ¿no? De 8 a 2 tienes toda la tarde, sábados y domingos no atienden, no lo sé, sí, creo que puedes hacerlo, ¿no? Como les mencioné, mis tres investigaciones publicadas después de la tesis que fueron de la información recolectada en el serum, ¿no? Obviamente yo no me senté en el serum terminando en la tarde a redactar el manuscrito, ¿no? Lo hice varios años después, ¿no? Pero ya tenía la información recolectada, ¿no? Así que el hecho de decidirse o dificultad de investigar sea en el serum, sea en la residencia también, que al menos para mí fue más demandante de tiempo, va a depender de cada uno, ¿no? Va a depender de que se decidan, de que pierdan el miedo, de que separen un tiempo para leer, para recolectar datos, plantearse problemas, preguntas, etcétera. No simplemente estar en automatismo, ¿no? Entonces, sí, yo diría que no debe ser difícil investigar en ninguna circunstancia, ¿no?